¿Qué tal, amigos de La Contienda? Estamos en la finalización de la triplemanía número 32. Cristian Ramírez, yo quedé sin aliento. Tú no sé cómo saliste de este evento, pero la verdad, Triple A tuvo muchos baches en el año, pero me parece que hoy cumplió y al final de cuentas nos da un buen espectáculo y con muchas sorpresas. Vámonos punto por punto. Juan González cayó, Psicosis, el último de los Vipers, de los originales, esa segunda generación. Lo ha dicho el Millonario, la traición a Latin Lover, Nick Nemeth, JBL, Matt Reed en la escena. Lo que vimos en esa lucha de la parte de los cruceros. Lo que tendremos con Jeff Jarrett, que seguramente lo tendremos todavía en México. El megacampeón Alberto del Río. La verdad es que no hay por dónde comenzar a nuestros amigos de R de Rudo, que agradecemos que estén con nosotros y en La Contienda. Ha sido vibrante, Chava, estos 32 años, pero en específico esta parte. Y lo del vampiro canadiense, que nos llevó a recapitular cada etapa de su vida en AAA. Pirata Morgan, el Mesías, Carmelo Reyes, y hasta los gringos aparecieron. Yo creo que se pueden ir contentos, porque en esta parte, en este festejo, en la tercera triplemanía, nos han cumplido. Yo creo que vivió mucha gente que va feliz. Habíamos estado acá en la caída del villano, y habíamos estado también en la parte de la caída de cabellera de San Adonis, y no se compara. Sí, creo que al final de cuentas, ya sea Conan, estamos en un momento de transición y hoy logran pues tener esa parte, ¿no? Porque llevamos nuevos elementos, muchos ex WWE, ¿no? Matt Riddle, que va a estar ya en una parte más importante con AAA, exactamente. JBL, que no sabemos bien el rol que va a tener aquí, pero seguramente tendrá algunos episodios en contra de Latin Lover y demás. Me parece que AAA está entendiendo otra vez que debe tener nombres de peso, nombres internacionales, y creo que hoy lo está logrando. Yo no sé qué venga para el año próximo, pero si hoy nos dieron este gran evento, Cristian, me parece que para la triplemanía número 33, si lo van a hacer de tres partes, como están acostumbrados, o solamente aquí en Ciudad de México, será un agasajo, porque ahí te va, ¿eh? Yo lo que puedo percibir es que Abismo Negro y el Fiscal van a tener una gran batalla el próximo año, y aquí pueden saldar las cuentas. Sí, va a quedar ese camino entre Abismo Negro. Vamos a ver quién recupera los campeonatos, cómo viene el Hijo del Vikingo, que seguramente irá por Alberto del Río. Pero en toda esta cuestión, lo que globaliza AAA, hoy cumplió. La casa de enfrente también ha tenido un gran año, pero este es en beneficio de la lucha libre. La Arena Ciudad de México ya ha vibrado en esta triplemanía. Después de la triplemanía 20 hasta la edición número 3 en este recinto, y ha sido la más vibrante, en mi entender. Regresó Kenzo Suzuki, Marco Corleone, y la sede de orígenes nos volvió a traer esa cuestión de misticismo, de fascinantes historias. Y ha sido un placer compartirla contigo, Chava, con Alexis, que está en la cámara. Los señores de las cuatro triplemanías les saludamos desde R de Rudo y La Contienda. Aquí estaremos en Monterrey y en Tijuana, siguiendo los pasos de la AAA. Sí, se nos viene un 2025 lleno de lucha libre, lo deseas, con la casa de